Buenos días. Y aquí amanecimos, señores, con el día 3. Lloviendo. Pero si no vamos a mojar, vamos a ir a The San Junards. Sigan viendo. Bueno, my people, aquí vamos contra viento y marea y también las lluvias para el buffet a desayunarnos. Aquí no cogemos esa. Dije que está lloviendo, dije que hay frío. Nada de eso. Y ahí para que tengan el último view del hotel. Por si a alguno le interesa venir. Nos pueden escribir. Recuerda, comenta. Si has venido, comenta qué cosa te gustó y qué cosa no te gustó. Y si no has venido, pues si tienes alguna pregunta, nos puedes escribir por directo o nos dejas un comentario aquí abajo. Recuerda que tenemos Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Tracks, X, de Tada, Wendy's, Papa McDonald's, tenemos todo, Starbucks, de todo, more. Escribe. También le vamos a dar nuestros puntos positivos y negativos. Le vamos a dejar también el video del buffet, desayuno, comida y cena. Y también le vamos a dejar el room tour. Todo eso va a estar disponible en nuestro canal. No sabemos en qué orden lo vamos a subir, si no se lo dijéramos, pero todo eso es para estar ahí. Así que vamos para el buffet. Ahora sí viene lo chido. Nuestro desayuno de despedida. No nos queremos ir. Señores, nos venimos despedidos de la playa. Quisiera llevármela para mi casa, la verdad, pero no se puede. Señores, qué lindo. Nuestro país, Señores, qué lindo. Nuestro país, este maravilloso paraíso en el Caribe. Me encanta. Yo lo calibré de una vez. Ay, lindy. Sí, yo me siento al lado tuyo. Recuerda suscribirte, dale like y comentar. Y aquí. Y yo fui el primero que te dije: no te ensucies de arena. Y tú me ensuciaste de arena porque yo llegué desde allá aquí y no me ensucié de arena. Y tú ahora me metiste los pies arriba. Una eternidad más tarde. Bueno, señores, y aquí desde la playa de Puerto Plata. Del complejo de Playa Dorada, desde el Océano Atlántico, para todos ustedes, le traemos los pros y los contras que nosotros encontramos en Blue Blade. ¡Ay, qué bruto focalicero! Los pros y los contras que nosotros encontramos en Blue Bay, Villas Doradas, Puerto Plata. Recuerden, un disclaimer en esto, señores. Recuerden que esto es nuestra opinión y desde nuestro punto de vista, nuestra experiencia no tiene que ser tu experiencia. Así que yo te invito a que si tuviste una experiencia diferente, la dejes en los comentarios. Y si no has venido y después que venga también, mi amor, tú nos tiras que a nosotros nos encanta hablar y compartir opiniones. Y antes de continuar, recuerda suscribirte, dale like y comentar. Ed Blue Vlogs, vamos allá. Entonces, vamos a comenzar con los puntos positivos. Y el primer punto positivo es cuando tú llegas, el check-in. Para nosotros el check-in fue una experiencia muy chula porque normalmente cuando tú llegas, tú tienes que hacer fila, hay mucha gente y esperar. Y duran 50.500 años para hacerte el check-in. Aquí fue todo smooth, te dieron toda la información ahí mismo. Solamente estábamos nosotros dos, llegamos, hola, queremos hacer check-in. Así, déjame tu nombre. ¡Pum! ¡Ya! Sí. Ahí nos pusieron a filmar todo lo que teníamos que filmar, nos pidieron la identificación. Y el check-in de verdad fue una experiencia muy chula. Sí, es verdad. O sea, a mí me gustó mucho el check-in.
Pues sí, el check-in fue muy smooth, muy bonito, todo. Nos recibieron con unos tragos verdes. Sí. Estaba muy bueno, muy bueno. No tenía alcohol, por si acaso. Y unas toallas, sí. Y unas toallas frías, sí, para refrescarte. Sí. ¡Qué finis! Si uno venía con calor, no, yo no venía con tanto calor, pero la verdad, la toallita fría ayudó mucho. Rico. Y el segundo punto, otro punto positivo, que es el personal. El personal es muy amable desde que uno entra hasta el final, ¿sabes? Te encaminan, el que te va a llevar la maleta está hablando contigo, conversando contigo. Por lo menos esa fue nuestra experiencia. Te van dando un tour, te van diciendo, mira esto, mira aquello, mira lo otro, está la piscina quiet, esto es un bar, aquello, lo otro, está 24, está la 10. Y de verdad que nos estaba dando todo. Desde que salimos de la recepción hasta que llegamos a la habitación. En la habitación explicó dónde estaba todo también. Aunque nosotros lo íbamos a explorar después, pero no explicó absolutamente todo. Sí, sí. Y en el área de comida también. Son muy amables los meseros, los cocineros. Algo que me impactó mucho fue una de las meseras que yo le pedí un sándwich de jamón y queso. Y ella después de un ratico, parece que estaba tratando de resolver el asunto de queso. Y después regresó y dice, mira, no hay queso. O sea, discúlpame que te lo otro, pero hay un sándwich de pollo que sabe muy bueno, que te lo digo y te lo recomiendo. Yo dije, bueno, pues vamos a darle. Y en verdad le dimos y estaba buenísimo el sándwich de pollo. No, y algo que ella vino y te dijo, mira, yo tengo uno de pollo, si tú quieres yo te lo traigo para que tú lo pruebes. Y tú dices, ah, está bien. A los 5 segundos ella salió de la cocina con su sándwich de pollo majestuoso. Eso quiere decir que ella tenía la resolución del problema antes de presentarte el problema. Sí, sí, eso también. Eso también estaba muy bien. Ella de una vez, pam, mira, y el sándwich de pollo, pues tú no tienes que esperar más. Ella dice, si no te gusta, tú lo puedes dejar ahí, pero... por lo menos pruébalo. Exacto. Y estaba muy, muy bueno. Muy bueno. Okay. Y el siguiente punto positivo que tenemos. Como ustedes saben, este es un resort un poco pequeño. Y una de las cosas que a nosotros nos encantó es que la playa está súper cerca de las habitaciones. A diferencia de otros resorts que hemos ido, que tú tienes que dar un trote para ir a tu habitación, tú llegas a la playa y tienes que andar con tu arrastro, porque si tú llegas a la playa y tienes que devolverte para la habitación, mani, nunca te vuelven a ver en la playa. Pero aquí, ese es un punto muy, muy positivo para nosotros, que la playa está a 3 pasos de las habitaciones. Sí, sí, las piscinas están cerca, la playa, así mismo como me acabo de decir Luisa, a 3 pasos, tienen excelente. 3 piscinas. Sí, a pesar de que es un complejo chiquito, tienen 3 piscinas. Hemos ido a Rizola, que tienen la playa muy lejos, y vamos a decir, ah, ni vamos para la playa, como que no nos da ganas, pero exacto. Aquí hemos venido más para la playa, aunque no nos metimos, pero sí hemos venido mucho para la playa, para tranquilo. Y uno de los puntos positivos que a nosotros más nos encantó es que el snack bar, como uno está acostumbrado ahí al snack bar, como que hay un buffet ahí, como que tú te puedas servir de todo. Aquí el snack bar tiene un menú y ellos te cocinan a demanda. Ellos te dan el menú y tú dices, mira, yo quiero esto. Todo fresh ahí mismo. Si tú quieres un sándwich, te lo hacen ahí fresh. Una hamburguesa, te la hacen ahí fresh. O sea, que las cosas no están ahí, de que tienen 3 horas esa hamburguesa ahí y tú no sabes. Ellos todo te lo hacen a demanda. Y eso sí me encantó. Al principio, cuando nosotros llegamos al snack, nos lo encontramos raro porque nosotros vimos como de que todo así. Y yo, oh, ¿y cómo funcionará? Y nos quedamos ahí un ratico y como vimos como otra pareja pidió y dijimos, ah, es así que funciona. Pero eso sí me encantó porque tú vienes al snack y todo te lo hacen es a demanda. Bueno, señores, y como nosotros sabemos que a ustedes les gusta el chisme, lo más probable ustedes están aquí es para el siguiente punto, que son los puntos negativos que nosotros encontramos. Cabe destacar que esta es nuestra experiencia, o sea, basada en nuestra experiencia, que no necesariamente tiene que ser tu experiencia. Si tú tuviste una experiencia diferente o tuviste una experiencia igual, déjanos en los comentarios y nosotros podemos hablar un ratico ahí de tus experiencias y la de nosotros. Sí. Y el primer punto negativo que tenemos es... Ahora sí viene lo chido. Ah, aquí no todo está, no todo está incluido. Tienes que pagar por el Wi-Fi, creo que son $3 al día, si no me equivoco. Y tienes que pagar también por la caja fuerte, que son $3 al día. Nosotros no pagamos por nada y no se nos ha perdido nada, gracias a Dios.
pero si usted tiene documentos un poco sensibles que no puede andar con ellos arriba, entonces usted tendría que pagar por su caja fuerte para dejar sus pertenencias ahí. Pero sí les recomiendo que sí pague por el wifi, porque por lo menos nosotros tenemos Claro, y Claro aquí está crítico. Uno no puede hacer nada en ningún lugar del complejo. Muy raro que tú te puedas entrar a Instagram o lo que sea, a subir algo. Entonces, sé por qué, bueno, vamos a cobrarle el wifi, ¿sabes? Para así coger más dinero, por así decirlo, creo yo. Pero paguen su wifi. Nosotros no lo pagamos, pero ya en otra situación, en otra temporada que uno vaya a venir para acá, para ese hotel, uno pagaría el wifi. Exacto, esas son cosas que deberían estar incluidas, aunque el precio fuera un poquito más costoso, podría ser, pero son cosas que deberían incluir, porque lamentablemente, señores, el wifi es una cosa básica ya. Ya el wifi es algo que desde que tú, por ejemplo, te vas a mudar, eso es una de las pocas cosas que tú pones. Internet, luz, agua, teléfono, todo eso ya es básico. Y lo de la caja fuerte también es muy importante, porque nosotros, por ejemplo, venimos de Santo Domingo, que nosotros podemos andar con nuestra cédula, con nuestra cosa arriba, en una carterita cruzada, pero, por ejemplo, gente que trae su pasaporte, que traen cadenas, que traen cosas carísimas, que vienen de fuera. Es muy importante para ellos tener sus cosas sobreguardadas. Que estén en un espacio donde ellos puedan controlar. Entonces, esas son cosas que en un futuro yo pienso que deberían incluirlo. Subir un poquito más el precio e incluirte, lo que sea de verdad todo inclusive. También, no sé para ustedes, digo, para nosotros eso no hace un boom, pero las bebidas premium, los tragos premium, no están incluidos. Eso es aparte. Y en los restaurantes también, al que nosotros fuimos, hay algunas partes del menú que también hay que pagarlas. Entonces, eso también tienen que tomar en cuenta. Sí. Oh. Miren, una de las cosas que nos pasó en el buffet es que habían un poquito de moscas y también habían, ¿cómo es que se llama en español? Bueno, los pajaritos negros, estos raros que salen en la película anunciando que se va a morir una gente. ¿Cómo que se llama? Cuervos. Ah, los cuervos. Sí, habían cuervos, mi amor, y estaban desacastados ahí volando por arriba de uno. Es una experiencia peligrosa esa. Lo bien a menos pica. Pero sí, eso fue un punto, la verdad. Ellos se llevaban un pedacito de queso de vez en cuando, pan, y entraban pan y se llevaban sus quesitos. Ellos iban a Aunque tienen unas mallas, pero para evitar eso, yo parece que hicieron una inversión aquí para evitar que los cuervos entren, pero no les sirvió. Todavía entraban. Esos cuervos son inteligentes, ellos hackearon el sistema. Sí, ellos entraban como sea, se llevaban su pedazo de queso y se iban para atrás y después volvían a los, qué sé yo, segundos. Sí, normal. Y en el buffet solamente lo vimos en el área del pan, donde estaba el pan. Ahí había muchas moscas, ¿sabes? Que el pan, el dulce, el bizcocho, eso no se podía comer. Incluso estaba igualito, nadie tocó ese. Entonces, eso es una parte para mí muy, muy negativa, que deberían de arreglar inmediatamente. Bueno, me voy. Hablen y mátense para allá, que yo dije lo que yo dije. Y bueno, señores, hasta aquí llegaron nuestros puntos y negativos de Blue Bay Villasora. Blue Bay, wow. Blue Bay. Señores, hasta aquí llegaron nuestros puntos positivos y negativos de Blue Bay Villasoradas en Puerto Plata. Si tú has tenido una experiencia diferente, compártelo en los comentarios. Recuerda suscribirte, dale like y comentar. Porque queremos que las próximas vacaciones de cumpleaños del baby sean para las Bahamas. Y eso solamente va a ser posible si tú nos ayudas a crecer el canal. Así que suscríbete, dale like y comparte. Se despide de ustedes desde el Océano Atlántico de Puerto Plata. La novia del Atlántico se despide, Ed Blue Plus. Muchos besos y muchas bendiciones para todos ustedes. Adiós. Señores, ya no tenemos que ir. Hasta aquí fue las aventuras con el blog en Puerto Plasti, mi amor. Yo estoy mala, yo no me quiero ir, yo estoy casi llorando. Te apuré. Yo estoy llorando, papi. No me hagas reír porque tú no me quieres llorando. Es un show. Pues sí, señores, yo no me quiero ir, la verdad. No, yo no me quiero ir. Pero nada. Hasta un próximo video. Se despide el blog.
Recuerden suscribirse al canal, darle like y comentar y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Se despide Etlu Vlogs. Muchos besos y muchas bendiciones para todos ustedes. Chaita.